En Rincón Hondo, su tierra natal, será sepultado John Flores, precandidato a la gobernación del Cesar, quien falleció de un trombo pulmonar. La autoridad del municipio de Chiriguaná Cesar y la banda especial rinden honores a los restos mortales del abogado Sergio, del abogado John Flores Jiménez. Atención presente, con compás par. La idea es que los padres hicieron una convocatoria para trasladar hasta el corregimiento de Rincón Hondo, porque él había nacido allá. Háblenos un poquito de pronto de quién era Jaron Flores. Ya tenemos claro que era precandidato a la gobernación del departamento del Cesar. ¿Qué otro recorrido también tenía su sobrino? Sí, él era un joven abogado de la Universidad Simón Bolívar. Tenía varias maestrías, especializaciones con universidades de Bogotá, una persona muy calificada, muy cualificada, y había desempeñado cargos en la ciudad de Bogotá, cargos públicos en Bogotá. Trabajó en la alcaldía de Bogotá con Gustavo Petro y tenía un proceso de capacitación muy exitoso, muy, muy preparado, muy estructurado. Era una persona que le iba a servir mucho al departamento del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.